Magistrados y fiscales advierten que la ley de la amnistía aprobada no garantiza la impunidad total e inmediata de Puigdemont. Y ojo, porque esto es fundamental, esto es capital en estos momentos, insisto, porque el que se hizo billo en el maletero de un coche viene para España y viene con muchas ínfulas. Es que en cualquier caso, esto que están advirtiendo las asociaciones de jueces y magistrados, también han advertido que se estaba queriendo romper el Estado de Derecho, romper la independencia judicial. Lo que quiero decir es que ellos están denunciando una situación real que se está produciendo y, sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español sigue avanzando en ese toma de control de absolutamente todas las instituciones y en esa ruptura de la independencia de los poderes y, evidentemente, aniquilando la independencia judicial. Estamos ante un golpe de Estado institucional desde las instituciones. Estamos ante una persona que miente, con una persona que se ha asociado en el gobierno con gente que va a gobernar España, pero con aquellos que están diciendo que su programa es destruir España y, por tanto, el bienestar de todos los españoles. Se ha unido con ETA y H. Bildu, que es un socio estratégico para poder aprobar todas las leyes, que viene de donde viene. O sea, que Otegi es que estuvo en la cárcel por secuestro, no estuvo en la cárcel por ideas políticas, estuvo por secuestro, es decir, por ejercer el terrorismo, no por otra cuestión. Estamos en una situación en la que sí, jueces y magistrados están denunciando, pero bien esto se para en la calle y jueces y magistrados ven también el apoyo popular, o el conflicto es absoluto, brutal, y evidentemente van a aniquilar todo tipo de resistencia.